Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Esto es Más Cerca de Tu Historia o de Su Historia, que tiene que ver con jóvenes de todo el país, nuestra amada República Argentina, que nos ayudan a concientizar sobre esta problemática del agua y del saneamiento. Y entonces, gracias a ellos, vamos a presenciar documentales hechos en el conjunto de amigos o del establecimiento educacional al que pertenecen. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, siempre es muy agradable hacer este programa, estar en una casa educativa, respirar esta atmósfera universitaria y más aún en una de las más importantes a nivel nacional en producción científica, además de producción cultural que tiene bastante esta universidad, y es básicamente una universidad de investigación, así que un placer realmente hacer este programa desde este lugar. Es válida tu apreciación y aclaración, y además podemos agregar, hija mía, esta nueva carrera, la primera de Latinoamérica, dedicado a la ingeniería espacial. Absolutamente. Recordando, Ro, que el 30 de septiembre, desde la Guayana Francesa, se lanzará al espacio el segundo satélite geoestacionario de telecomunicaciones, hecho con tecnología y con la materia gris de este país amado que te vio nacer, hijita. Sí, absolutamente. Y por eso esta carrera en esta universidad, creación de nuestro amigo el ministro de Planificación, Julio De Vido, nos obliga a informar, a formar sobre este acontecimiento. Pero no somos ajenos a aquello que venimos haciendo este año contigo, que es el agua y el saneamiento. Y vos dirás. Bueno, hoy tenemos el tercer repechaje de este ciclo. Vamos la gente en realidad va a elegir a uno de los participantes que ya estuvieron en nuestros programas anteriores, perdieron en esa oportunidad, les damos otra oportunidad para pasar a semifinales. Así que la gente ya está votando desde hace una semana. Y bueno, Fernanda, por favor, presentanos a los tres participantes del día de hoy. Forman parte de este repechaje en el concurso Más Cerca de Tu Historia. Facundo Castiglioni, de 17 años, de Bobril, provincia de Entre Ríos. Karen Estefanía Lucero Escudero, de Chepes, provincia de La Rioja. Y Enzo Morales, de Trevelin, provincia de Chubut. Aplausos para todos, muy especialmente para el chico que está con nosotros. Antes de iniciar y presentar al joven participante que está con nosotros, Ro, retomo una frase tuya, esto de una nueva oportunidad. Ro, sabes que te digo desde niña que la vida todos los días nos da una nueva oportunidad. ¿Y cuál es tu apreciación sobre eso? Es tal cual, es así, o sea, uno cae, se levanta, es un poco la vida, ¿no? Todos los días tenemos una oportunidad de resucitar, sí, absolutamente. Bueno. Entonces es oportuno, Ro, que presentemos a este joven, a quien le pedimos su nombre y apellido. Soy Facundo Adrián Castiglioni, tengo 17 años y soy de la localidad de Bobril, Entre Ríos. Muy bien. Facu, ¿cuántos años tenés? 17. 17. ¿Cómo te va en el cole? Bien, no me llevo ninguna. No se lleva ninguna, aplauso, muy bueno. Ando bien, sí, ando bien. ¿Ya tenés decidido que vas a seguir estudiando, amigo mío? Y tenía ganas de estudiar marketing, pero la verdad que me gustaría ser periodista también porque al hacer el trabajo desde el trabajo que hicimos de investigaciones me interesó mucho también. Claro, y solamente hay que leer. Fíjate vos, si me preguntás dónde estudio periodismo, Jorge, y te diría que sí, en la facultad, en la universidad o en la escuela privada que quieras. Pero te recuerdo y le digo a la audiencia como comentario interesante que había un diario Crítica que leía la abuelita que no tuve hace muchísimos años. En ese diario escribían Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, César Tiempo, los hermanos Tuñón, Girondo. Ninguno era periodista, eran todos grandes escritores. De manera que aquel que compraba ese diario con 30 centavos se ilustraba. Por eso te encontrás con gente mayor, muy mayor, en la República Argentina, que tal vez habla y escribe mejor que una persona joven universitaria hoy. El tema de leer, así que vas a leer mucho. Bueno, ¿con quién has venido? Vine con mi hermano, que está allá en la tribuna. nosotros dos nomás vinimos. Tu hermano querido, ¿mayor o que vos? Mayor, sí. Ya te habré preguntado, te lo vuelvo a preguntar, ¿qué es tu hermano querido para vos? Mi hermano del alma, es todo. Hermano del alma y es todo.
Facu, la primera vez que has participado de este concurso has estado en el Museo Malvinas. Sí, así es. ¿Y cuál fue tu impresión? El museo era muy lindo, tenía muchas cosas, muchas variedades, mucha información, cosas que nos representan a todos los argentinos, y lamentablemente no tuve la oportunidad de ganar y por eso estoy acá hoy en el repechaje para llevarme todo. Y entonces, ahora sí, presenta nuevamente este documental que pones a consideración de tu pueblo, de todo el país, y te estamos viendo y escuchando. Bueno, el video de investigación que hice yo abarca las problemáticas que tienen las personas al tener pozos sépticos en su casa y no tener conexión a red de cloaca, y esto al generar lluvia y esas cosas se producen bastantes problemas que sería mejor solucionarlos para mejorar la calidad de vida de esas personas. ¿Que te voten o no? Obviamente, que me voten. Eso es lo primero que tienen que hacer. Bueno, estamos acá reunidos con Víctor, un vecino de la localidad de Boril. ¿Cómo andás, Víctor? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien, bien. Queríamos preguntarte sobre el pozo ciego que tenés en tu casa y cuál sería el beneficio de la instalación de cloacas a cambio del pozo ciego. Más comodidad, no tener que llamar el atmosférico cada tanto, limpieza, olor. Sí. ¿Qué perjuicios a la salud en cuanto a olores y contaminación tiene el pozo ciego? Y es feo por el olor, se rebalsa, los días de calor, olor feo. ¿Se siente mucho? Sí, mucho. ¿Y han tenido problemas a causa del pozo ciego, de problemas de salud? Por ahora no. ¿Y qué problemas de instalación han tenido debido al pozo ciego, con el tema de inundaciones y demás? Y con la lluvia se rebalsa, un desastre, feo. Muchas gracias, Víctor. Vos tenés un pozo ciego, ¿no? Sí. ¿Cuál sí. crees que sería la solución? La foto, foto. Y el problema más grande del pozo ciego es que rebalsa y, bueno, se crea un charco de barro y olor, obviamente. Claro. Así que esa sería la solución, la cloaca de la solución inmediata, ¿no? ¿Qué perjuicios tuviste en cuanto a salud? A salud creo que nada, porque yo hace poco estuve vegano. Tienen poco tiempo tienen los pozos. ¿Y vos tuviste que hacer dos pozos debido a que con uno solo no daba abasto? Claro, claro, porque rebalsa enseguida y al rebalsar me quedaba todo el olor acá en el patio, ¿no? Entonces hice otro para que me haga un pozo de refuerzo. Claro. Se llena, rebalsa. A ver, hice otro. ¡Felicitaciones, Facu! Muy bien. Ya está otro participante. Lo está atendiendo Rob. Bueno, sí, estamos en comunicación con Enzo Morales. Enzo vive en Trevelín, en la primera capital galesa de la Argentina, un hermoso, un apacible pueblito de Chubut. ¿Nos escuchás, Enzo? ¿Cómo te va? Sí, lo escucho muy bien. ¿Y usted cómo anda? Todo muy bien. Bueno, recordando tu participación en el Centro Cultural Kirchner hace unos meses, que, bueno, perdiste en esa oportunidad, pero esta es la tercera oportunidad que damos para pasar a la semifinal. Así que, bueno, ojalá que te vaya muy bien. Y yo te dejo en línea para que vos presentes tu video y para que pidas a todo tu pueblo, a toda tu gente, amigos y compañeros que voten por vos. Así que todo tuyo. Bueno, me llamo Enzo Morales, soy de la localidad de Trevelin. Mi idea del video es, quiero que se concienticen los pueblos del lugar, que hagan una planta de tratamiento de residuos cloacales para que no contaminemos el agua con los pozos cloacales. Esa es mi
es mi idea. Presentamos entonces el video de Enzo Morales de Trevelin. Hola, soy Enzo Morales, soy alumno del Colegio Agrotécnico número 740 de la localidad de Trevelin. ¿Qué tal? Mucho gusto. Héctor Ingram, yo soy el secretario de gobierno de la Municipalidad de Trevelin. ¿En qué consiste la planta de tratamientos cloacales? La planta de líquidos cloacales con la que contamos nosotros, que contamos más o menos aproximadamente del año 92, bueno, consiste en realidad en que todos los afluentes de líquidos cloacales, eso que digamos que se generan dentro de lo que es el casco urbano, sean procesados, digamos, en dicha planta y sean devueltos, en este caso, al río o a otros lugares, como aguas de uso para riego y para algunas otras. No sirven para ser tomadas o consumidas por el ser humano, pero sí sirven para riego y digamos, por ese motivo también vuelven muchas al cauce de río, una vez procesadas. Y nosotros en esta época de invierno, si hubiésemos estado todavía como estábamos antes, que estábamos con pozo ciego y eso, tendríamos muchos inconvenientes, porque normalmente, ya sea por el uso que le daba en cada casa y lo que generaba, más el agua de lluvia y la nieve y todo, esto generaba muchas veces que las napas, digamos, se sobrepasaran y normalmente o cada tanto, digamos, había mucho afluente o líquido cloacal que rebalsaba y pues, podían estar o en los patios o salir a las calles, digamos. ¿Y antes cómo era el pueblo cuando no habían, no estaba la planta de tratamiento? No, se manejaba todo también con un pozo ciego y eso, y nosotros teníamos desde el municipio algún camión atmosférico que era utilizado, digamos, para desagotar esos afluentes de que salían de los pozos ciegos y que, digamos, para que el vecino pueda continuar utilizando el pozo ciego, digamos, el baño y la cocina, todo lo que genera los líquidos. Llegamos a la conclusión que tomar agua potable es un derecho de todos y no debemos contaminar el agua con pozos cloacales. Seguimos desde la Universidad Nacional San Martín, desde esta universidad pública argentina que ha creado la carrera de Ingeniería Espacial, primera en Latinoamérica. Y ya tenemos a Karen desde La Rioja, dialogando con Roxana. Sí, Karen, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, sí me escucho, muy bien. Bueno, te dejo todo el audio para vos, para que presentes, vas a presentar tu video El Puente y pidas que te voten, ¿sí? Así que adelante. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nuestro video se llama El Puente, que le pusimos así, es un tipo metáfora para representar un paso al progreso, para que la gente se dé cuenta que es un bien, que la obra es un bien para el futuro en adelante de nuestro pueblo y para toda la gente. Así que espero que nos voten y espero que les guste el video. Por eso,
¿Qué contra eso? La napa freática. Exacto. ¿Qué es eso? Las napas, habíamos dicho que la tierra tiene distintas capas. Y cuando hacemos un pozo ciego, todo lo que esté, todo el líquido se filtra hacia el río subterráneo. Cuando nosotros hacemos otra excavación para sacar agua, cuando tomamos esa agua, cuando terminamos. Bueno, de todo buenas tardes y bueno, deseoso de contestar sus preguntas. Bueno, ¿qué son las cloacas? Bueno, la cloaca es una serie de cañerías que se colocan en las viviendas, industria y demás, que cumple la función de recoger el líquido cloacal de los distintos lugares y sacarlo lo más rápido posible de los mismos. Se llevan a un punto de descarga y luego lo que se hace es un tratamiento posterior para la reutilización del líquido. ¿Y qué ventaja tiene con respecto a los pozos negros? Bueno, la ventaja que tiene es la no contaminación de las napas freáticas, lo cual es una ventaja importantísima para el pueblo y para el ser humano, dejando obsoleto el pozo negro y empezando a utilizar las cloacas, evitaríamos contaminar las napas, que es de donde se extrae el agua para el posterior consumo. Bueno, muchas gracias, era eso nomás. ¿Viste, ma? Sí, hijo, estoy convencida ahora. Mirá, pasa que estaba mirando cómo cambia de usted. Desde los botones con vino y estrellas, ayer no sobra fiesta. ¿Por qué entendí este tema? ¿Tienes más cruzar puente con nosotros? Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Cruce! Muy buen trabajo, Karen, muy buen trabajo, linda. Quiero bueno, agradecer, ¿no? Sí, Karen, que es de la destacada ruta de los caudillos, ¿no? Ese lugar hermosísimo de La Rioja. Quiere agradecer. ¿A quién, Karen, te escuchamos? Quiero agradecer a toda mi familia, a mis abuelos, a todos mis compañeros del curso cuarto A del hotel número 1, a la directora Carmen Llano, a mis profesores, Gladys Mercado y Nancy Ibáñez, a mis padres, a mis amigos y a las radios FM del Sol, FM del Sur, que nos estuvieron apoyando con la votación, y muchas gracias a todos. Bueno, y nosotros te agradecemos a vos tu participación y te deseamos muchísima suerte y entramos en contacto en un rato. Un beso grande. Besos a tus abuelos, gracias, a tus abuelos queridos, ¿eh? Gracias, Jorge. Vamos, gracias. Vamos a hacer una pausa inmediatamente después. Vamos a ingresar con los cómputos. Exactamente, con los cómputos. Que han decidido los pueblos, que siempre son soberanos. No cambie de canal, por favor. En instantes continuamos con el programa desde la Universidad Nacional de San Martín, donde se busca que el saber y la acción se nutran de las experiencias de la vida. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chaqueño para llevar agua a 350.000 argentinos. Están pensando ustedes en sus casas, ¿quién será el nuevo semifinalista de esta competencia intitulada Más cerca de tu historia?
de esto que hemos considerado una nueva oportunidad, un repechaje. No me gusta tanto la palabra repechaje, sino tener cada uno de nosotros en los acontecimientos cotidianos un volver a empezar, una nueva oportunidad que nos brinda cada día, cada mañana, en que iniciamos una tarea en este transcurso que es vivir. Y entonces, como son los pueblos los que votan estos trabajos documentales, Roxana, has tomado nota de cada uno de ellos. Sí, ya hace varios días que la gente de Bobril, que la gente de Chepes y de Trevelín están votando a través de Facebook, poniendo un me gusta en su video de preferencia, a través de Twitter, de mail, de mensajes de texto. Hubo muchísima cantidad de votos. Hubo dos videos que estuvieron muy parejos. Y llamados telefónicos también. Y llamados telefónicos también. Y bueno, ya te digo el ganador. Ya me lo decís. Ya te lo digo. Puedo, pero es un lugar para antes te voy a decir una frase de Borges, ya que dijiste, hablaste del nuevo, de la nueva oportunidad y hablaste de la mañana. Entonces, ya que esto es un repechaje y es una nueva oportunidad. Borges, te voy a decir una frase de Borges que dice, gracias quiero dar a la mañana. Gracias quiero dar a la mañana porque nos depara la ilusión de un principio. Así que estos chicos todos tienen la ilusión de un principio nuevo, que es estar en semifinales. Qué lindo. Te lo acoté porque te escuché decir dos palabritas. Por Encuentro de Saber, Canal 7, que esperemos volver algún día, me leí toda la obra de Borges. Sí, obvio, ya sé. Toda la obra. Bueno, entonces el ganador de este repechaje que pasa a semifinales es la ciudad capital de la fiesta provincial del Gurí, que quiere decir niño en guaraní. Que es hermoso, que van 1000 niños a Bobril todos los años, así que bueno, el ganador es Bobril, del pueblo entrerriano. ¡Felicitaciones, entrerrianos, querido! Muchas gracias. Y en segundo lugar, ¿quién salió? Chepes, de La Rioja, a quien invitamos especialmente a que vuelva a participar, y también el chico de Trevelín, que bueno, nos anunció, nos dio la primicia de una planta residual cerca de la aldea de Trevelín, así que también está invitado a volver a participar. Claro que sí, nuestro agradecimiento por el compromiso que tienen para ayudar a concientizar sobre esta problemática universal, cuál es la falta de agua potable y la falta de saneamiento. La falta de saneamiento que termina con la vida de 5.000 niños por día en el planeta. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, pero estamos felices en Entre Ríos y en tu localidad. ¿Qué es esto que dice Rock, la fiesta del Gurí? La fiesta del Gurí es la fiesta que se realizan por los más chicos de la localidad, a los que se les llama gurises, y lo cual representan todas las personas que viven alrededor de la ciudad, se sienten identificados por ser gurises los niños, y hacemos un encuentro una vez al año en el que se realizan distintas actividades en las que se encuentran todos los gurises y participan de juegos y muchas cosas más. Pero qué lindo, ¿cuándo acontece esto? ¡Oh, me mataste! Me mataste. Bueno, muy bien. ¿A quién querés agradecer, supongo, tu agradecimiento a toda la gente que quiera? Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudaron poniendo me gusta. Ya sé que los molesté a todos, pero valió la pena. A mi hermano que me acompañó y me ayudó. Y a todos mis compañeros de escuela que me están haciendo el aguante. Y les mando un abrazo grande. Claro que sí. ¡Felicitaciones! Tenés que preparar muy bien el nuevo trabajo porque compiten con chicos con tan buenos trabajos como el tuyo, ¿eh? Y ahí en la semifinal el ganador se lleva una tableta de última generación, un montón de regalos más, y el que pasa a la final tiene un televisor de 42 pulgadas para él, también de última generación, le hace ganar a la escuela otro televisor, un viaje, tal vez una moto como el año pasado, así que, bueno, a trabajar, querido colega, y a leer mucho. A meterle ganas nomás entonces. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. El próximo bloque no se lo pierda porque vamos a dialogar con jóvenes de Argentina y una señorita del Paraguay brillante que ha decidido estudiar ingeniería espacial, y lo vamos a hacer con el director de la carrera, un hombre apasionado, inteligente, que pone todo su corazón y su inteligencia al servicio de la formación de esta carrera que el país y América necesitan. No te lo vayas a perder, por favor. Que el ambiente de estudio sea una experiencia transformadora es el lema de la Universidad Nacional de San Martín, que estrena su nueva carrera de grado en Ingeniería Espacial, la primera de Latinoamérica. La
La firma Mármoles Naturales es una empresa dedicada a la extracción, industrialización y comercialización de productos pétreos, destinados a satisfacer las más amplias necesidades de sus clientes. Su tarea consiste en el abastecimiento y asesoramiento a marmolerías, constructoras, estudios de arquitectura de diseño y consumidores finales. Su amplia experiencia avala su posicionamiento en la industria. Recientemente, la compañía ha efectuado inversiones que le permiten continuar con su crecimiento. Nosotros en los últimos 4 años hicimos un grupo de inversiones importantes que hizo que nos volvamos más eficientes y productivos. Incorporamos una pulidora de origen chino, lo que provocó que podamos pulir muchos más metros cuadrados por hora y con mucha mejor calidad. Luego empezamos a modernizar nuestros sistemas de corte, cambiando de una tecnología antigua, que son los telares de golpe oscilantes, por multihilos de última generación, lo cual provocó bajar el tiempo productivo en 20 veces y aumentar así nuestra producción en 300%. Una firma que invierte y evoluciona con un claro objetivo: la excelencia empresarial. Mármoles Naturales trabaja junto a importantes compañías. Transcargo Argentina, líder en transporte de carga internacional. Transcargo Argentina saluda a la empresa Mármoles Naturales y la felicita por su constante apuesta y compromiso con la calidad plasmada en cada una de sus inversiones. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Grupo Albanesi, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus 8 centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. A 50 metros del Congreso, sobre la avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Gracias a la iniciativa y al aporte del Ministerio de Planificación, la Universidad Nacional de San Martín está desplegando un espacio académico de excelencia para lograr avances en la innovación tecnológica de los futuros proyectos espaciales y sus aplicaciones. Aquí estamos. Además de hacer programas con jóvenes desde hace 30 años en la televisión argentina, siempre tenemos un modelo, aunque a esa persona no le guste mucho, a seguir por parte de los jóvenes, algún estudioso, algún profesional que nos va a informar y nos va a formar sobre su especialidad. Estamos acá para saber algo sobre la ingeniería espacial.
esta carrera que convierte a la Universidad de San Martín en la primera de Latinoamérica en esta especialidad. Fernanda Roldán, con esa voz que la caracteriza mi amiga querida, nos va a decir de quién se trata la persona que está con nosotros. Hoy nos visita el ingeniero electromecánico Roberto Oscar Jasielski, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha realizado un posgrado en tecnología aeroespacial en la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de la Fuerza Aérea. Gracias a su amplia trayectoria en la CONAE, con el desarrollo en proyectos de satélites conjuntamente con NASA, Agencia Espacial Estadounidense y vehículos lanzadores espaciales, hoy dirige la carrera de Ingeniería Espacial o Astronáutica en la Universidad Nacional de San Martín, provincia de Buenos Aires. También nos acompañan los jóvenes desde Fraile Pintado, provincia de Jujuy, Tania Solange Daniela Rodas, de 16 años, quien cursa cuarto año en el Bachillerato Provincial número 1, Gobernador José Alberto Iturbe. De Asunción, Paraguay, Yanina Luján Enríquez Miltos, de 17 años, está cursando tercer año en el Colegio Nacional Presidente Franco. Y desde Casa de Piedra, provincia de La Pampa, ha llegado Juan Luis Ibarra, que tiene 16 años y está cursando quinto año en el Colegio Secundario Casa de Piedra. Estos estudiantes formaron parte del programa emitido desde el Polo Espacial de Punta Indio el 16 de marzo de 2015. Roberto, ¿cómo se crea esta carrera de Ingeniería Espacial en la universidad? Bueno, es una iniciativa del Ministerio de Planificación y un aporte también, y se le encargó a la UNSAM la generación de la carrera. Bueno, estamos muy contentos y con muchas expectativas sobre este tema, ¿no? Es una carrera única en América Latina, porque es una ingeniería orientada a lo espacial, a lo puramente espacial. ¿Sos argentino, Roberto? Soy argentino, sí. Estudié en la Universidad de Buenos Aires tuve un posgrado y posteriormente, fui uno de los primeros en la creación de la CONAE, uno de los 25 primeros. Y bueno, fui entrenado por NASA durante mucho tiempo en diferentes satélites. Trabajé en los satélites, trabajé también en los vehículos lanzadores y bueno, ahora estoy dedicado a la carrera. Va a haber dos especialidades en esta carrera. Una especialidad en satélites y otra especialidad en transportes espaciales y lanzadores. Tendrá un tiempo de unos 5 años y medio la terminación de la carrera, ¿no? La normal terminación de la carrera. Teniendo en cuenta que Argentina está por lanzar el segundo satélite geoestacionario de las telecomunicaciones, se supone, quiero que nos informes y nos formes, Roberto, sobre esto, que se va a requerir de ingenieros espaciales y de gente preparada en la materia, dado que Argentina conforma, tiene el privilegio de estar entre los 10 países del mundo que están avanzados en esta materia, ¿no es así, Roberto? Sí, es muy importante el paso que se está dando, el ARSAT-2, se está por lanzar ahora en septiembre, y bueno, es un hito también muy importante porque la aplicación es a toda la América. Bueno, es otro mercado, ¿no? El ARSAT-1 apuntaba más bien a la Argentina y los países limítrofes, pero este, el ARSAT-2, apunta a toda la América. Se va a necesitar mucha gente, sin duda. Roberto, cuando fuera de cámaras me decías, yo te pregunté, ¿son poquitos los estudiantes, 7, 8, 10? Y me has dicho 120. Sí. ¿Cómo es la historia entonces? ¿Cómo es el cuerpo de profesores? ¿Cómo te encontrás como director de la carrera para la formación de estos 120 aspirantes? Bueno, se anotaron 120, sí. Comienza una primera etapa que es de nivelación. En realidad la carrera específicamente empieza el primer cuatrimestre del año que viene. Les puedo contar un poco lo que es la carrera, ¿no? Las líneas generales. Los chicos van a estar formados en ingeniería de sistemas complejos. Esto los va a habilitar no solamente a trabajar en lo espacial, sino en cualquier lugar donde haya ingeniería de sistemas muy complejos, ¿no? También vamos a tener una ingeniería muy especial que es, vamos a desplegar lo que es la ingeniería colaborativa,
que no existe en el país, vamos a tener un laboratorio muy especial donde los chicos se van a formar. ¿Esto qué es? Es un ágora donde ellos discuten, donde deliberan en realidad, y la idea, bueno, es formarlos en esta disciplina donde ellos van a formar un team, un equipo. Ellos no van a ser individualidades, van a ser un equipo que está trabajando para un proyecto. Van a estar, trabajando mucho sobre lo que es el saber hacer tecnológico. Y esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, te quiero presentar tres jóvenes destacados que han formado parte de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, y que desde Pipinas han demostrado su interés. Y voy a empezar con una señorita brillante de nuestra hermana República del Paraguay, que ha decidido, cuando vio lo que vio en la Argentina y en ese lugar, estudiar la carrera espacial. Te la quiero presentar. ¿Cómo estás, Nina? Muy bien, muy, muy orgullosa de estar acá nuevamente con usted. Vamos a recordarle a la audiencia, aunque va a estar apareciendo, tu nombre y apellido completo. Mi nombre es Janina Luján Enríquez Miltos. Tengo 17 años y estudio en el Colegio Nacional Presidente Franco. Estoy cursando el último año de la secundaria. ¿Cómo fue tu experiencia cuando has venido a Elemento Vital, cuando estuviste en Pipina, llegaste hasta la semifinal, sos brillante, ¿no? Estuviste ahí para pasar a la final. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha quedado, linda? Wow, en realidad fue algo irrepetible. Sé que muchas personas no van a tener la oportunidad de estar acá porque es algo difícil. No vamos a decir que es fácil, porque es difícil estudiar todos los temas. Y también, mientras que estudias, te das cuenta, te abre el mundo, te abre los ojos a lo que en realidad existe, lo que nos rodea. Para mí, en lo personal, el estudio es muy importante, porque es básicamente formarse para la vida, no solamente para uno mismo, para los demás también. Vos decidías, porque este periodista suele preguntarle a los jóvenes, ¿qué vas a seguir estudiando? Y me dicen, ingeniero, doctor en ingeniería, voy a ser químico, doctor en química, quiero ser matemático, doctor en matemática. Y vos tenías una carrera que ese día, con lo que viste en la Argentina, la cambiaste. ¿Cuál era la carrera que querías seguir? No es que la cambié, sino que tengo otras inquietudes. Unas inquietudes también sobre, porque básicamente la veterinaria, la carrera de veterinaria a mí me fascina, me encanta, quiero ser doctora veterinaria, pero ahora en la ingeniería espacial y viendo que es acá en Argentina se abrió una escuela de ingeniería espacial, es como si fuese que esté acá al ladito nomás y pueda tener la oportunidad tan grande que es estudiar ingeniería espacial, que es conocer más a fondo, no solamente nuestro planeta, sino que el universo, porque el universo fascina a cualquier persona, y solamente una persona que sea amante del estudio, que sea amante de la ciencia, como muchos, ¿verdad? Como el profesor, por ejemplo, va a saber lo que se siente ser parte de algo tan grande como es el espacio. Bueno, yo creo que, una cosita, yo creo que con el tiempo este espacio académico se va a convertir en un faro en América Latina, estoy seguro. Por la importancia, por la excelsitud que va a haber en las materias, en los profesores. Esto es lo que pienso. Muy bien. ¿Tu nombre y apellido? ¿Cómo estás, jovencito? Muy bien. Juan Luis Ibarra. Bueno, vos has estado en Pipinas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Quiero que nos cuentes sobre tu participación en esa semifinal. ¿Qué te ha quedado? ¿Y cuáles han sido los comentarios de tu cole, tus familiares y vos con tus amigos? Desde los comentarios, muchas felicitaciones. Además de no poder haber pasado a la final, pero la experiencia es algo que, como a mí o a todos los que hemos pasado, no se nos va a olvidar nunca. Cuando seamos grandes, le vamos a contar a nuestros pares que estuvimos en esto y fue algo muy lindo.
Y en cuanto específicamente cuando fue el programa en Pipinas, estudiar un montón de materias, de elementos que no aparecen en la currícula escolar, también te abre la mente, como decía Nina. Y además de que nos dieron para estudiar más sobre lo que es la CONAE acá en Argentina y el avance que tiene la Argentina, eso nos postula como país en un nivel muy alto y en el cual yo desconocía, pero la realidad es que como pensar que como argentino podemos lograr algo tan grande es lindo. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Tenés esto o no, todavía no lo has decidido? Muy bien, no tengo decidido, pero me gustaría ingeniero agrónomo. Ingeniero, yo te hago doctor en agronomía. Vamos a saludar a otra chica brillante, jovencita. ¿Cuántos años tenés ahora? Yo tengo 16 años. Tenías 15 cuando viniste, sí, ¿no? Sí, tenía 15. 15 años, uy, es un bocho, está piba. ¿Tu nombre y apellido? Mi nombre es Tania Solange Daniela Rodas. Pertenezco a la secundaria bachillerato provincial número 1, Alberto J. Iturbe. Bien, quisiera que nos cuentes, nos des tu experiencia sobre lo que viviste en Pipina. ¿Cómo te tratamos nosotros? Quiero saber, no todo nuestro equipo de producción. Sí. Y ¿cómo siguen tus estudios? Todavía sos muy chiquita, si tal vez pensás seguir alguna carrera dentro de unos años cuando termine la escuela secundaria. A ver. Bueno, por empezar, la experiencia de conocer Pipina fue muy impresionante, porque la verdad que en mi vida me habría visto por empezar en un programa o por conocer lo que es un satélite. Tampoco sabía lo que es un ARSAT, lo que sería el Tronador 2, cuándo se lanzó y todas las cosas que cumple, cuáles son sus funciones, que para todos nosotros fue algo nuevo y que quizás nosotros utilizamos el celular, pero no nos damos cuenta que ese celular funciona o podemos comunicarnos con otras personas gracias a algo que se crearon o quién los creó. Y bueno, haber conocido Pipinas fue interesante porque pudimos descubrir muchas cosas que antes no sabíamos porque no están en la escuela. O sea, en la escuela nos enseñan que es un satélite, un tornador o algo así. Entonces ahí fue cuando se despierta, ¿no?, esa curiosidad por conocer más allá de lo que vemos. Entonces nosotros decimos, ¿para qué? La carrera que yo había elegido era estudiar contabilidad, o sea, ser una contadora, ¿no? Entonces yo digo, bueno, algún día quiero ser una contadora y poder ayudar a mis padres, y bueno, así. Y cuando nos mandan el material, nada de lo que nosotros vemos, quizás lo podemos relacionar, y ahí nos damos cuenta de que muchas cosas que nosotros pensamos no son así, o sea, no es tan simple. Y bueno, entonces, ¿por qué quedarnos con ser solamente no digo que sea poca cosa, ¿no? Obviamente, porque ese estudio. ¿Por qué ser solamente contadora? ¿O por qué una enfermera o un doctor? O sea, son las carreras más típicas. Y que, ¿por qué no abrir los ojos y ver más allá y decir, descubrir lo que es la ingeniería espacial? No sabes, te dicen ingeniería espacial, obviamente lo relacionas con el espacio. Pero ¿qué pasa en el espacio? ¿Qué podemos observar desde ahí? Son muchas preguntas que antes no nos hacíamos, y a partir de lo que nos dieron para estudiar, nos empezamos a hacer y empezamos a descubrir más allá de lo que vemos. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿le querés hacer alguna pregunta acá al ingeniero? Sí, puede ser. Suponiendo que nosotros elijamos la carrera, esta carrera, tendríamos que venirnos a vivir acá, obviamente, ¿no? Sí, es un estudio intensivo, ¿no? Sí, porque es solamente acá la que se está abriendo acá en Buenos Aires. En el campus de la Universidad de San Martín. Claro, entonces nosotros empezaríamos acá de cero. ¿Tendríamos el apoyo de usted? Por supuesto, sí, seguro. ¿Y cuántas materias son? ¿Está? Ah, son en promedio entre 4 y 5 materias por año, más o menos. Por año. Son alrededor de 5 años y medio. Bueno, ahí tenés la cuenta. ¿Cuáles serían las materias? Bueno, ya te dije, hay un ciclo básico, que son las ciencias básicas, son todas las físicas, las químicas, las matemáticas, ¿sí? Después hay un tercer ciclo, que es el ciclo de las tecnologías básicas,
termodinámica, electrónica, electrotecnia, ¿sí? Y algunas más. Y después viene lo que son las tecnologías aplicadas, que son aplicadas directamente a la orientación que ustedes elijan, que va a ser de, a los satélites y a los vehículos lanzadores. Toda la carrera va a estar atravesada por lo que se llama ingeniería de sistemas, como ya les dije hace un ratito, que se aplica a sistemas complejos. Entonces, una vez que ustedes terminen, no solamente van a poder aplicar o ir a empresas que tengan que ver con lo espacial, sino con sistemas muy complejos, ¿sí? También va a haber toda una línea de proyectos integradores, que creo que es muy importante. O sea, desde el vamos van a estar involucrados. Un poquitito la idea es atraparles su pasión y que se dediquen a algo, ¿no? Entonces va a haber una serie de proyectos integradores donde lo van a disfrutar tanto ustedes como nosotros. Bueno, así esta es la idea general y además de la carrera. Podemos contestarle, Roberto, a esta inquietud de una jovencita argentina del noroeste de la patria que dijo algo: quería ser contadora, evidentemente, no solo por vocación, o tal vez no sea la vocación, sí, para ayudar a mis padres. Debe decírsele que el camino va a ser interesantísimo en la carrera de ingeniería espacial, sí. Que va a tener trabajo y que la va a pasar bien. Totalmente, totalmente. Ustedes van a comenzar con mucho fuego. Y la idea es que nosotros, la erosión que reciban por los años, bueno, tratar de mantener ese fuego que tienen, ¿no? Bueno, esto les puedo contar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, con vos, Roberto. Sí. ¿Es solo laboriosidad, constancia, perseverancia, inteligencia, o además hay que tener pasión? Pasión, y yo creo que la idea es descubrir que ustedes tienen que disfrutar. Todo lo que hagan tienen que disfrutarlo. Y esta carrera es para disfrutarla. Esto es un poquito, ¿no? Así van a poder mantener su espíritu. ¿Y los primeros egresados cuándo crees que los vas a tener? Bueno, ojalá que empezaría el primer cuatrimestre del 2016. Bueno, 5 años y medio para adelante espero que estén recibiéndose estos chicos, ¿no? Y todos muy contentos. Puede ocurrir que muchos antes también te los lleven las empresas, ¿no? Ese es todo un problema, sí, sí, sí. La verdad que como van a estar tan muy bien formados y especializados en varios temas, el temor siempre está en que en los últimos años las empresas empiecen a trabajar por los motivos de crecimiento, los motivos para ayudar a la familia. Bueno, están nosotros cómo mantener esos últimos años que ustedes terminen, que se cumplan los 5 años y medio, ¿no? Bueno, tal vez becas al final. Bueno, vamos a ver cómo los ayudamos a que terminen a tiempo y forma. Muy bien. ¿Quieren agradecer a alguien por la presencia de ustedes? Le quiero dar las palabras finales, ¿eh? A cada uno de ustedes. Bueno, yo quiero agradecer por empezar a la profesora María Padilla por habernos acompañado, divina, por cuidarnos, a Andesmar por proporcionarnos los viajes, a la senadora Liliana Fellner porque siempre nos apoya, siempre que venimos nos apoya en todo, a mi establecimiento que es el bachillerato Alberto J. Iturbe, a la directora Arminda Mafalda Figueroa por volver a darme la oportunidad de venir a Buenos Aires, y a la producción de Elemento Vital, porque siempre nos estás tomando en cuenta y siempre estamos recibiendo invitaciones del programa. Y a mis padres por haberme apoyado para venir. Para ella el primer aplauso, ¿eh? Gracias, Linda. Bueno, Nina. Yo quisiera agradecer a la directora por acompañarnos siempre. Nombrarla siempre. A la directora tanto. Miriam Fleitas por acompañarnos siempre a los viajes. También a mis padres, porque ellos realmente pusieron todo de sí para que yo pueda venir, porque fue muy imprevisto esto de viajar otra vez a la Argentina. Nombralo a papá y mamá si quieres. Mi papá se llama Juan Carlos Enríquez y mi mamá Nora Raquel Miltos. Un beso grande a los dos, ¿eh? Sí. Y también al colegio por siempre tenerme en cuenta.
y Elemento Vital, y como siempre a usted, don Jorge Romano. Muy bien. Aplausos y gracias, Linda, por estar en la Argentina. Dios quiera podamos hacer algo para que estudies aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo. Para vos, joven, querido, ¿eh? Yo quiero agradecer a mi profesora que me acompañó, Lucrecia Kloster, al delegado comunal que nos dio los pasajes y viáticos, Alberto Campo, y también a nuestra auxiliar docente que se movió un montón para que podamos viajar, y a ustedes, sí, a ustedes por, como dicen ellos, tenernos en cuenta siempre, y a mi familia por apoyarme. Muy bien. A tu familia, a tu escuela querida, a los pampeanos amados, a todos ustedes y a vos que los representás también acá, para vos este aplauso enorme. Roberto, muchísimas gracias. No te vas a poder liberar fácilmente de nosotros. Ha sido un enorme placer conocerte. Los espero en otro momento. Vamos a venir cuando estén ya en el año que viene los estudiantes. Por nosotros hace muchos años, bueno, pasan los gobiernos y seguimos apuntando a la educación, a la ciencia y a la tecnología, en la seguridad, que sin estos valores es imposible poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente. Es imposible que nuestro país crezca sin la Universidad Pública Nacional, en este caso San Martín. Aquí estamos por indicación de mi amigo, el ministro Julio De Vido, a quien le agradezco de todo corazón su apoyo para esto y para varios programas más que haremos de aquí hasta fin de año. Así que gracias por todo, Roberto. No, gracias a ustedes, por ayudarnos a difundir esto. Gracias. Y por generar chicos para una sociedad más justa, más inclusiva y más desarrollada. Muchas gracias. Muchas gracias. El programa de la carrera de grado de Ingeniería Espacial de la Universidad de San Martín está diseñado para dar un conocimiento multidisciplinario amplio en las especialidades y habilidades requeridas para trabajar con las tecnologías espaciales y sus aplicaciones. El Grupo Loma Blanca está ubicado en el Polo Industrial de General Rodríguez, a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su estratégico emplazamiento le permite situarse en las cercanías de las mejores zonas trigueras del país. Posee sus instalaciones sobre una superficie de 29.000 metros cuadrados. Cuenta con un importante acopio de trigo diversificado en 12 silos para una óptima clasificación del cereal. Así, logra una calidad de harina homogénea a lo largo de todo el año. Molino Loma Blanca está ubicado en el Parque Industrial de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y fue inaugurado en noviembre del 2010, lo cual ahora vamos a cumplir recién 5 años de la inauguración de este importante molino harinero, que está conceptuado como el molino harinero más moderno del país. El molino harinero dispone de maquinarias importadas desde Italia, Suiza, Alemania y China. Sus laboratorios, altamente equipados, le permiten adaptarse a las necesidades de sus clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus productos deben contarse la harina 3-0, 4-0, extra tapera, semolín para pastas frescas, salvado y pellets de trigo. El molino harinero, en su planta industrial, como es un molino harinero totalmente automatizado por todas las maquinarias y tecnología que he comprado y adquirido en el año 2008 y 2009, donde viajé yo personalmente y tuve una linda experiencia, como fui a Suiza, a Italia, a China y a Brasil, trayendo la mejor tecnología cero kilómetro que se produce para la molinería. Es un molino totalmente automatizado, computabilizado, donde trabajan en su planta productiva un total
de 31 operarios en los tres turnos que se trabajan las 24 horas del día. Recientemente la firma ha sido nominada por Business Initiative Directions en el Premio International Quality Crown. El lauro, otorgado en el pasado mes de noviembre en Londres, Inglaterra, es concedido a líderes y expertos en calidad y excelencia. La verdad que un gran orgullo, muy contento, y fuimos, posterior a este anuncio, en el mes de noviembre a Londres, a recibir esa distinción y ese premio de honor, que fue distinguido al desarrollo, al ascenso, a la calidad de la empresa que distinguieron durante el año 2013 y 14. Así que después de estar 7 días en Londres, regresamos con ese importante premio. Esperando que podamos volverlo a repetir en próximos años, ¿no? Uno siempre tiene las mismas ganas, ambiciones y demás. Una empresa dotada con la mejor tecnología para la molienda de trigo, la más alta calidad en harinas argentinas. Un grupo comprometido con nuestro país. El Grupo Loma Blanca agradece el acompañamiento de las siguientes empresas. Transporte Cardacia acompaña día a día en su trabajo a Grupo Loma Blanca y lo felicita orgullosamente por la distinción recientemente lograda. Transporte Cardacia. Rulemanes Oscar, soluciones de provisión y servicios a las principales industrias del mercado argentino. Rulemanes Oscar, junto al Grupo Loma Blanca. Transportes Baraglia, trabaja mancomunadamente con el Grupo Loma Blanca y lo felicita por haber alcanzado recientemente un importante lauro internacional. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB. Presente en los principales acueductos del país y la región. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Enamorar te invita al Vitae Fest en Tecnópolis. Una experiencia única en la que cuerpo, mente y espíritu son unidos por la alegría. Marcos Witt, Rojo, Doctor P, Rescate y nuevos artistas.
Que el miedo o las dudas no te dejen afuera. Convertite en un soldado del amor. Vitae Fest, el poder del amor. 26 de septiembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Una experiencia única para vivir en familia. No te la pierdas. Presencia el poder del amor. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante. Porque estaremos transformando nuestro carbón en energía, cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales. Porque seremos parte del interconectado nacional, introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral. Somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Energía para Santa Cruz y el país. Terramar Ediciones, pensamiento argentino del siglo XIX, letras argentinas del siglo XX, clásicos, Terramar Ediciones. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434, pedidos al 4958-2009. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y Línea 16, productos de Ledesma hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS, www.sicus.org.ar. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Decidite por Costera. Costera Criolla. En tu camino, siempre. Esplendor Hotel Mendoza, la combinación perfecta entre diseño, arte, vanguardia y una experiencia única para el huésped. Inspirado en los paisajes mendocinos, gran variedad de servicios, enclavado en el contexto de la belleza cordillerana. Esplendor Hotel Mendoza. Enamorar te invita al Vitae Fest en Tecnópolis. Una experiencia única en la que cuerpo, mente y espíritu son unidos por la alegría. Marcos Witt, Rojo, Doctor P, Rescate y nuevos artistas. Una imponente puesta en escena para que no te pierdas nada, para que puedas disfrutar con todas las comodidades, para que festejes en familia. Una experiencia poderosa con tecnología innovadora y sonido y sentimientos envolventes. Te esperamos para festejar alrededor del Monte Carmelo, en donde se libraron las batallas más importantes de la historia universal. Si crees en Dios, no podés faltar. Que el miedo o las dudas no te dejen afuera. Convertite en un soldado del amor. Vitae Fest, el poder del amor. 26 de septiembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. El arte y la ciencia puestos al servicio de la difusión del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Inscribite en www.enamorar.gov.ar o a través de las más de 200 iglesias y organizaciones que ya están adheridas a Enamorar. Vitae Fest, una experiencia única para vivir en familia. No te la pierdas. Presencia el poder del amor. 26 de septiembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita.
En las últimas décadas se ha generalizado y afianzado el concepto de responsabilidad social, entendida como el compromiso de todos los sectores de la comunidad para contribuir y dar solución a las problemáticas y carencias que nos afectan en el mundo actual. Por tercer año consecutivo se desarrolló en Buenos Aires el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. El evento, organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, con entrada libre y gratuita, tuvo lugar en el predio de La Rural los días 10 y 11 de septiembre, convocando a miles de personas. Bajo el lema Federalismo Responsable con Eje en la Empleabilidad, el Congreso puso énfasis en destacar acciones que promuevan la inserción laboral y empleo productivo y creativo. El tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social convocó a importantes referentes nacionales e internacionales, como el expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, Rigoberta Menchú Tum, líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en el año 1992 por su labor en defensa de los derechos humanos, Patrick Moore, cofundador de Greenpeace y líder ambientalista, François Valéis, filósofo francés afincado en el Perú, especialista en responsabilidad social y director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad del Pacífico, Kailash Satyarthi, activista indio por los derechos de los niños, Nobel de la Paz en 2014, entre muchos otros. La apertura del Congreso se engalanó con la interpretación de nuestro himno nacional por parte de Jairo. Luego, la doctora Alessandra Minichelli, presidenta del Comité Organizador del Congreso y presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, dio las palabras de bienvenida. En este Congreso queremos dar un paso más, poner énfasis en la inserción laboral y en el empleo productivo y creativo. El empleo y el trabajo decente son un derecho humano básico y un valor a profundizar desde la educación. Creemos que con acciones responsables y políticas públicas innovadoras, el conocimiento y la capacitación permiten el acceso al trabajo y consolidan la igualdad de oportunidades. Estamos del lado de los que piensan que los problemas económicos, ambientales, religiosos y políticos pendientes de resolver tienen alcance mundial y que la esperanza ya está en unirnos y cooperar seriamente para resolverlos, porque es condición de supervivencia de la humanidad. Muchas gracias. Por su parte, el doctor Bernardo Klicksberg, referente mundial en temas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, como presidente académico del Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, expresó: estamos acá para reflexionar sobre responsabilidad social. Qué bueno que estemos acá para reflexionar sobre responsabilidad social, porque cuánto hace falta la responsabilidad social. Hay dos fotos que se han hecho virales. Una es la de un niño que nos recordará siempre que este siglo XXI comenzó con infamias morales. Se llama Ilan Kordi, un niño sirio de 3 años de edad que devolvieron a solas hacia la playa. Un niño que perdió su vida en la travesía que están librando en este momento millones de niños, sus madres y sus padres, para encontrar simplemente un lugar en el planeta donde puedan vivir. La segunda foto
se ha hecho viral esta semana es la de una corresponsal de la estación de televisión del partido neonazi de Hungría. La corresponsal aparece en la foto pegándole a niños que huyen de la policía húngara. La policía húngara, cuando los registra, no los registra por su nombre siquiera. Les pone un número, como los campos de concentración. Entonces la cameraman le estaba pegando a un pequeñísimo niño y además se la captó en el momento que le hacía una zancadilla a un hombre que cargaba otro pequeño niño para que se caiga y lo atrape la policía. ¿Cómo no hablar de responsabilidad social? Frente a la mayor migración de la historia, frente a los 2.600 muertos en el Mediterráneo. Finalmente, ¿cómo no discutir de responsabilidad social cuando Donald Trump, primero en las encuestas republicanas para la presidencia, para la candidatura a la presidencia, nos ha dicho a todos los latinoamericanos: mi plan de gobierno es muy claro, hay que expulsar de inmediato a los mexicanos porque son narcotraficantes, criminales, gente de mal vivir? Claro que hay esperanza. Tenemos como contestarle a Donald Trump y tenemos como contestarle a la insensibilidad europea. Pero la esperanza se tiene que transformar en hechos, queridos amigos. El ex primer mandatario de la República Federativa del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue el encargado de abrir el Congreso. Por eso quisiera decirle a mi compañero Klicksberg y a la compañera Alessandra que yo sé que un Congreso como este tiene una repercusión que va más allá de las fronteras argentinas. Sé que han invitado a personas importantes para el debate. Quisiera que consideren algo en la cual creo píamente. Somos un continente extraordinario. El potencial que tenemos es enorme. Y me parece, compañero Klicksberg, que en un próximo congreso que tú organices podrías retarnos a discutir el tema de la integración real y definitiva de nuestra querida América Latina, porque muchas veces discutimos mucho, pero demoramos en hacer las cosas. Creo que podemos construir un bloque tan respetado como la Unión Europea, pero lo será cuando tengamos la grandeza de crear instituciones que puedan tomar decisiones por nosotros mismos, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿te acuerdas? A UNASUR ayudó a resolver el problema en Bolivia. El caso entre Colombia y Venezuela es la UNASUR que debe resolverlo, no la OEA. Nosotros, con nuestros clientes, ir y negociar. Si creemos en esto realmente debido, creo que tendremos una próxima década de mucho más éxito. Creo que si entendemos la democracia de esa manera, nuestra querida América Latina, nuestra querida Argentina, nuestro querido Brasil, nunca más tendrán dictadores gobernando nuestros destinos. La líder guatemalteca Rigoberta Menchutum, con más de 30 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo y Premio Nobel de la Paz en 1992, expresó: yo no puedo centrarme a dar una receta porque de verdad, con mucha humildad les puedo decir, todavía no he encontrado una receta común, afortunadamente, porque cada ser humano es una energía propia. Los abuelos mayas dicen que cada persona tiene 260 personalidades propias.
¿Se imaginan ustedes ya suficiente que nos conozcamos de frente, verdad? Y conocer sus 260 personalidades propias o características, o lo que llamamos nosotros energías o personalidades propias, pues realmente es algo impensable de que podamos llegar a conocer plenamente a cada uno de nuestra especie. O sea, somos una especie plural, diverso, y la diversidad es nuestra grandeza. Muchas gracias por esta oportunidad y siguen adelante. Dialoguen, dialoguen. No, lo que ya no se puede dialogar, dejarlo para mañana, porque mañana nos levantamos con nuevas personalidades y mañana a lo mejor podemos volver a sentarnos en la mesa y volvemos a negociar y volvemos a dialogar. Y esto es la actitud que nos reclama el mundo frente a mucha insensibilidad y frente a la pérdida de muchos valores, valores de comunicación, valores de humildad, porque el mundo ya no es humilde. Todos queremos ser más grande que el otro. Pues demos un ejemplo de humildad y seguramente nuestros niños van a aprender de nosotros y ellos van a hacer mejor las cosas que nosotros. Muchas gracias. Más adelante tuvieron lugar las conferencias, debates y reflexiones sobre diversos temas: la integración regional para el desarrollo social, el fortalecimiento de las pymes y la innovación, que contó con las palabras del embajador Hugo Barsky, director de la Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social por FORCE y CEFIR, y el embajador Eduardo Suaín, secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Además, se trató la Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, los desafíos globales frente a la nueva Agenda para el Desarrollo, los ejes estratégicos para el desarrollo integral de un país soberano. Finalmente, en el panel denominado La Convergencia entre Políticas Públicas y Acciones de Responsabilidad Social, estuvieron presentes, entre otros, la licenciada Débora Giorgi, ministra de Industria de la Nación, el doctor Julián Domínguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, el doctor Miguel Ángel Pichetto, senador por la provincia de Río Negro de la Honorable Cámara de Senadores, y el doctor Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El doctor Gerardo Zamora, presidente provisional de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y exgobernador de Santiago del Estero, reflexionó sobre el contexto político actual. Quiero comentar que la provincia de Santiago del Estero fue parte de este crecimiento al cual se ha hecho referencia. Lo que se habló aquí de algunos gobernadores, intendentes, lo que se vio en el video, lo que explicaron los ministros de Trabajo e Industria. Puedo explicar y tengo la obligación de hacerlo ante un auditorio tan importante. Los hombres políticos tenemos responsabilidad social. Es imposible pensar en responsabilidad social empresarial sin el Estado. Y es imposible sin el Estado presente. Y es imposible pensar en la posibilidad de concretar todo esto si no existe la política como herramienta de transformación. Y estamos discutiendo con la antipolítica, lamentablemente, en las últimas épocas. Podemos ser de cualquier partido político, pero la discusión de los últimos tiempos, de lo que debe ser la economía, de lo que debe ser el empresariado, de lo que debe ser el modelo de país de algunos sectores de la oposición, tiene que ver con la antipolítica. Yo me quedo de este lado, del lado de la política, de los hombres que hacen, como Néstor, como Cristina, como vos, Julio, como todos ustedes. Yo creo que este es el desafío que tenemos, no las provincias como las nuestras, sino el futuro de los argentinos. Muchísimas gracias. Gracias. Por su parte, el doctor Carlos Alberto Zanini,
secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, convocó a todos los argentinos a trabajar mancomunadamente por el progreso de nuestro país. Nosotros trabajamos con toda humildad, con toda fuerza, para que esto continúe, para que la Argentina no vuelva atrás, para que pueda haber una continuidad de los planes y proyectos y para que puedan hacerse las cosas que todavía nos falta hacer en la Argentina, porque es cierto, no está todo hecho. Digo, mientras los escuchaba, además de pensar esto, nos están tratando de volver a una mentalidad binaria en donde vemos en el otro alguien tan distinto que puede ser un adversario o un enemigo, y no es así. El problema, como siempre, sigue siendo la falta de igualdad. Lo que pasa es que hay sectores de nuestra sociedad que cuando uno les habla de igualdad se agarran el bolsillo porque piensan que alguien le va a quitar algo a ellos para dárselo, para crear igualdad. Y la igualdad se crea con trabajo, la igualdad se crea con educación, la igualdad se crea con industria, la igualdad se crea con gobernadores de provincia que trabajan defendiendo los intereses de su provincia y haciéndola progresar. Y es una tarea de todos los políticos que quieran esta actividad, que tengan vocación de servicio para estar en esta actividad, reconstruir los lazos que la política crea, reconstruir las solidaridades y aprender a ver la patria en el otro, para encontrarnos con los que piensan diferente, para encontrar con los que no piensan igual, pero poder hacer cosas juntos. Finalmente, el arquitecto Julio Devido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entregó un mensaje de optimismo. Quiero, Lali, agradecerte a vos y a todo el equipo de FONRE por la gigantesca tarea que han realizado. Yo no me voy a extender más. Quiero decirles simplemente también lo veo a Francisco Grabotti de Lima, que está con la familia, que es un ex trabajador de Atucha y que gracias a trabajadores como él hoy tenemos 745 megavatios a pleno en la central nuclear de Atucha. Quería decirte que el video que prepararon como introducción a estos paneles creo que ahoga cualquier discurso que yo pueda dar ahora en relación a lo que hicimos durante estos años. La mejor forma es que repitamos ese video y que lo veamos todos con atención, porque nos representa a todos y cada uno de los que estamos acá. Desde el último colaborador que están atendiendo los stand hasta el más encumbrado de los ministros están representados acá. Además de las diversas conferencias y disertaciones que se fueron desarrollando en las dos intensas jornadas que duró el Congreso, se realizó una exposición paralela con actividades artísticas y culturales, interactivas y lúdicas. Una ocasión única para conocer y fomentar la responsabilidad social en nuestro país a través de diferentes experiencias. Nuestro programa cultural y educativo Elemento Vital tuvo un espacio dentro del Congreso. Los asistentes tuvieron oportunidad de conocer los alcances de nuestro mensaje y además se animaron a interactuar contestando preguntas que habitualmente los jóvenes responden en nuestro ciclo Elemento Vital. Y hubo un participante muy especial. Acompañando los diversos debates, experiencias y herramientas promovidas en el Congreso de Responsabilidad Social, todos los años se reconoce y se brinda un homenaje a una figura notable que por su distinguida labor ha logrado abrir un camino en pos de la construcción de una sociedad más equilibrada, justa e inclusiva. Este año se destacó la valiente labor de Susana Trimarco, quien se ha convertido en un emblema de la lucha contra la trata de personas. En estos 13 años largos de mi vida, de luchar todos los días, yo le quiero contar que yo solamente vivo para esto. Yo no tengo otra vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto,
trabajo en esta lucha. Trabajo en la Fundación por todas las víctimas, por mi hija, por mi nieta, por todos los nietos, hijos de las hijas. Yo pienso que todo esto es lo que nos calma a las madres, este trabajo que hacemos para seguir adelante. Mi esposo no pudo resistir. Él se nos fue en el año 2010 porque no pudo aguantar de no saber de su hija. Yo jamás la voy a abandonar a Marita, la quiero encontrar como sea, esté a donde esté, como esté. Yo voy a revolver granito de arena por granito de arena hasta que la encuentre. No me voy a quedar tranquila. Como nos recuerda Eduardo Galeano, todos podemos hacer pequeñas cosas que puedan cambiar el mundo. Tercer Congreso de Responsabilidad Social Empresaria, un nuevo encuentro para compartir conductas, una nueva forma de ser, una nueva manera de plantear el equilibrio necesario entre el hombre, la naturaleza y la economía. Un espacio de reflexión y debate para comprometernos a ser agentes de cambio y lograr una sociedad más justa y construir un futuro mejor. Disponible también en cda.gov.ar.